33 minutos y ahora le agradezco a Virgilio Cepeda de Protección Civil Estatal que nos haya tomado la llamada. ¿Qué tal, Virgilio? Muy buenos días. Alejandro, muy buen día. Al contrario, le agradecido somos nosotros por permitirnos transmitir ahí las prevenciones sobre el clima, ¿verdad? Pues platíquenos cuáles son hasta el momento o cuál es el saldo que ha dejado esta onda gélida en nuestro estado, en los principales municipios de nuestro estado. Lo que podemos comentar, Alejandro, es que respecto a las cuestiones de salud y de vida, pues desgraciadamente ya llevamos 3 fallecidos por hipotermia. Uno en el municipio de Ciudad Juárez, otro en el municipio de Chihuahua y otro en el municipio de Aquiles Cerdán. Esto ha provocado, pues, de que de una u otra manera también la gente empiece a tomar muy en serio las prevenciones que nosotros hemos estado recomendando desde el mes de octubre, que se junta la temporada de agua con la temporada invernal. También es importante comentarles que ha habido 3 personas por intoxicación de monóxido de carbono, han sido 3 afortunadamente, sin pérdida de vida. Tenemos ahí una persona que perdió sus pertenencias por dejar prendido un brasero o anafre, como le dicen, y es parte de lo que hemos estado atendiendo. El día sábado tuvimos un accidente en carretera, lamentable accidente por exceso de velocidad de uno de los vehículos, neblina y falta de precaución. Entonces se combinaron estos 3 elementos y tuvo un fatal accidente ahí de 3 personas. Y en cuanto a las carreteras, bueno, pues hemos tenido que cerrar el tramo Janos-Agua Prieta, que es una carretera interestatal con Sonora y Chihuahua, y cerramos el domingo hora y media aproximadamente el tramo de la antigua aduana y en Ciudad Juárez a Samalayuca. Se cristalizó la capacidad, tuvimos que tener ya una operación de aplicación de esta ley. Por lo que resta, bueno, todo está normal, no ha habido nada mal en los municipios serranos, al contrario, ellos tienen ahorita una temperatura muy, muy bonancible. En comparativo al año pasado, hay una corriente de chorro del Pacífico que ha permitido que esto tenga temperaturas hasta templadas. ¿Existe algún operativo especial de parte de Protección Civil Estatal pues para proteger también a quienes utilizan las carreteras dentro de la entidad? Sí, por supuesto. Hay una mesa de mando. Se ha manejado el Consejo Estatal Protección Civil, donde participan todos los municipios, con todas las entidades municipales y las instituciones federales, municipales y estatales. Estoy hablando del sector salud, del sector de seguridad, la fiscalía, todas las instancias que componen el gobierno participan de una u otra manera. Muy bien, ¿cuáles serían las recomendaciones, Virgilio, para la gente que piense salir a carretera? Bueno, primeramente que revisen bien su automóvil. Que lo revisen perfectamente bien, sobre todo en la cuestión de la calefacción, que se comporta de una manera diferente ya en cierto momento de estar funcionando el motor por lapsos largos, y revisar muy bien su sistema de escape. Es un problema en donde el contaminante entra al interior del vehículo, lo duerme y le produce somnolencias y en el control del sentido y por lo tanto el control del vehículo. Tienen que revisar antes las revisiones mecánicas y todo esto, ¿verdad? Perfectamente. Y la recomendación para la ciudadanía en general, porque pues esto todavía va a durar algunos días. ¿Cuál es el pronóstico? De hecho, ¿cuál es? Pues todavía 3 días más. 3 días. Y se está reforzando con una masa que entre con el frente número 15. Y las zonas de mayor impacto son precisamente nuestros municipios de la frontera, como son ustedes. Sí. Y estaríamos ahí recomendando principalmente la manera de calentar el hogar y de abrigarse de manera adecuada, no dormir con los calentones prendidos. Recordemos que eso nos ha ocasionado muchos problemas en años anteriores, que el día de hoy no suceda esto, ¿verdad? También al transitar en las calles, cúbranse bien. Hay sol momentáneamente en algunos espacios, creo que ya se dio el sol, pero no, se arrecia más. Esperamos también este día algunas temperaturas
más bajas todavía y durante la tarde-noche, y luego ya se estabiliza. Pero sí que es importante ahí que no desestimen las recomendaciones que damos. Así es. Pues muchísimas gracias, Virgilio. Estaremos pendientes de cómo siga la cuestión climatológica y que nos avisen, que nos den información para que la gente esté prevenida y puedan prevenirse accidentes. Con mucho gusto, Alejandro. Por supuesto que sí, estaremos ahí en contacto y agradecerte de parte del ingeniero Luis de Jesús Luján, el coordinador estatal, y del señor fiscal, la apertura de estos micrófonos para comentar con la ciudadanía la información y las recomendaciones. Al contrario, Virgilio, muchas gracias. Buenos días. Un abrazo, buen día, Alejandro.